Vale. 5, 4, 3, 2, 1, ya. Pues venga, aquí estamos con las Arcanias, con Mr. Resetman. ¿Qué tal? ¿Estás nervioso? Un poco, pero al final esto vale lo que más veces he hecho. ¿Cuántas veces las has podido hacer ya? Acabarla menos de 50 veces o por ahí. Pero se te van 15.000. ¿15.000? Puede 15 ser. ¿15.000 reses? Más o menos. Dios. Ahora me tendré que contener un poco. A ver si no te va a dar por hacer el perfecto que hay, me han salido todo, pero hay que verlo. Este mundo es el más fácil. En mi PB más o menos está perfecto. Y que además me imagino que será el que más dominado lo tenga, ¿no? El mundo 1. Bueno, hay un salto que por mucho que lo hacen nunca lo tienes consistente, que es de los primeros del primer mundo. Lo demás más o menos es fácil. Pero esta fase, las veces que yo te he visto practicar siempre esta, yo nunca te he visto ningún problema. Yo siempre te veo que hacen los saltos en el mismo orden y todo. Sí, sí, estas fases ya están especializadas. Aquí he perdido una décima o dos, pero nada, no hay problema. ¿Y qué crees, que vas a hacer pibí o no? No creo. No creo que haga pibí, es muy difícil. ¿Cuál es tu tiempo? ¿Cuál es tu pibí? 12.55, cuando el world record es 12.36. Que... ¿Estableciste hace mucho tiempo? ¿Tu tiempo? Sí, porque después más o menos dejé de jugar el juego. Más o menos ahora estoy dedicándome a... ¿Y aquí me imagino que estás malo también? Sí, las tres vidas me hacen perder 2 segundos. Lo bueno es que en mi PB tengo... Perdí mucho tiempo en uno de los saltos finales de esta fase, justo. ¿De esta fase en concreto, de la 2-1? Sí, de esta fase en concreto. Porque hay una caja que es muy fastidiosa. Ahora nos avisas en cuál es. Justo esta. Ahí, sí, es verdad. Sí. Ahí. Ese también justo. Es un salto muy, pero que muy ajustado. Sí, no, es muy ajustado, ¿eh? Lo peor es que no puedes morir, no puedes hacer nada de eso y... No, es que claro, porque me imagino que tu PB lo tienes sin ninguna sola muerte, ¿no? Sin ninguna sola muerte. De hecho, ahora mismo estoy tercero del mundo. O sea que pues está bastante bien. Sí, son 19 segundos del primero, pero es que el primero es muy difícil. Lo tiene demasiado dominado, ¿no? El tiempo, imagino. Sí, como prácticamente todos los Marios están optimizados, muy optimizados. De hecho, aquí he tenido un par de fallos, pero va muy bien la run en general, va... Sí, no, de momento, mientras no mueras ni una sola vez, sí. Está bien. Eso es lo importante, que no mueras. Más aquí en directo, estoy un poco nervioso. Tranquilo. Tú no te pones nervioso. El siguiente mundo, esto es un autoscroller, al final te acostumbras a hacerlo. La característica principal de los autoscrollers de Super Mario Land es que al final sí que puedes parar o perder tiempo según lo hagas. ¿Y de qué manera para ganar? Porque si te se mueve siempre al mismo tiempo, eso con el boss final, ¿no? Sí, en todo caso. Sí, en el final... En muchos autoscrollers de otros juegos, en el final no puedes ganar tiempo. Sin embargo, aquí sí, por justo eso, el final no scrollea y aparece el jefe final, porque siempre estamos al final del segundo mundo. Así que ahora estamos...
ahí, por ejemplo, aquí no luchamos contra el jefe final, porque es el segundo, es mucho más rápido no matarlo. No, claro, porque con solo pulsar el interruptor, como ha ocurrido con el primer boss, pulsa ese interruptor y automáticamente muere. Sí. No tienes que pulsar ni nada. Sí, de hecho estamos a punto de llegar. No sé cómo ocurría especialmente con el primer Super Mario Bros. Con el hacha. Sí, que... Mira, es exactamente lo mismo. Ahí. Lo hemos tocado, ahora viene la fase de bonus que siempre evitamos en las demás, en los demás niveles. La puerta que hay arriba es la que utilizamos para hacer un bonus. Sin embargo, como el bonus pierde tiempo, nosotros no... Claro, coges siempre la puerta abajo precisamente por eso, para poder evitarla. Sí. Lo malo es esto, que por narices te la tienes que comer siempre. Sí, la fase de bonus. Y depende de las vidas que te toquen y de lo que te toquen, pierdes o ganas tiempo. Por ejemplo, bueno, este es el Arengi perfecto, que es una vida que te ahorraría casi un segundo con respecto a todo. De todas maneras, a mí me suena que yo las veces que he jugado a Super Mario Land, me suena que las fases de bonus también te puede tocar cero, ¿no? No. ¿Siempre es uno, dos, tres o la flor? Sí. Pues cuidado ahí. Ahí... Seguramente no puedo hacer un truco que hay, lo intentaré, pero... ¿Porque necesitaba la flor de fuego? No, necesitaba la seta. Ahora lo intentaré hacer aquí. No, ahí, no he podido. Tranquila. No he podido. Es que coger esa seta y mantenerla... Ya, porque encima es que ha coincidido que tenías la seta ahí, justo cuando estaban los Bilbala. Sí, es que ahí siempre es igual. De todas maneras... Intentaré hacer este salto. ¡Uy! ¡Oh! No pasa nada. No pasa nada. Intentaré hacerlo una segunda vez. No, es el más difícil. Nada. No, ahora... Ya que está todo el mundo apoyándote. Aquí... ¿Que tú puedes, caparros? Aquí... Este nivel no es tan difícil, pero como he perdido la seta... Claro, tienes que ir un poco en safe strat. Sí, ¿no? sí. No puedes hacer... Normalmente la barrera de pinchos, que había muchos pinchos, que sí. Era muy larga, te los saltas haciéndote daño. Claro, porque si hubiese tenido la seta ahí, puedes haber pasado corriendo, ¿no? Sí, de hecho ahora es... Lo que más ahorra de todo el juego son 10 segundos. Este nivel es bastante difícil. De todas maneras, pues como podemos ver, todos los saltos están ajustados al milímetro. Sí, ahí vemos el ejemplo ese que decíamos, que te vuelves invencible. Sí, es lo mismo. Ahí hay un pixel perfect muy difícil de hacer. Bien, bien. Muy bien. Ahora viene el strat más difícil del juego. Es un frame perfect, tienes varios saltos frame perfect seguidos. Uh-huh. Y tenemos que hacerlo. Es justo el principio, esto. Justo ahí la teníamos. Ahí es lo que me ha salido. Ahí me ha salido. Ahí perfecto, sí le salió. Esta vez sí. Sí, eso me ha salido. Me suele salir bastante a menudo. Porque aunque sea el más difícil en lo que más he practicado, aquí lo que hacemos es scrollear la pantalla cuando nos hace falta para poder pasar por debajo de las dos plataformas. Eso es lo que hemos hecho. Aquí lo malo es eso. Está troleado el boss, ¿eh? Sí. No pasa nada, ahí está. Vale, ahora sí. Ya ahora está, sí, ya bien, está. Bien. De todas maneras, no malarran. Me han salido algunos fallos, pero... Bueno, no pasa nada, tío. De todas maneras, llevas buen tiempo, ¿eh? Sí. Lo estoy viendo ahora. Faltan... Eso... Tres fases más, ya el último mundo queda. Sí. Que te vas ahí, a China, ¿no? Sí, a China. Primero China y después volando. Este juego, la historia... Es muy rara. Y como vemos, aquí la princesa es Daisy. No es rara, porque sí, porque aquí las fases son en plan... ¿Qué se nos ocurre poner? Pues esto, pues ya está. Pues ponemos esto. Sí. Porque ya me dirás en qué otro juego hemos podido ver a Mario aquí pasando por escenarios en plan de China
aquí con lo de las cabezas estas, tan famosas. Los enemigos esos, yo tengo un mal recuerdo de precisamente los niños estos. Los recuerdo en plan de que eran muy difíciles de esquivar y de vencer. Yo cuando era pequeño los odiaba demasiado. Era muy difícil y de hecho yo este juego no me lo pasé hasta más mayor. Sí, no, es que a pesar de ser un juego de Game Boy, el primero que sacaron, es un juego bastante complicado. Ahí deberían de haber aparecido 3.000 balas. Sí. Y solo ha aparecido uno por haberme chocado un par de veces. Sí. Se ve que la pantalla scrollea. Sí. Y desaparecen. Ahora. No, pero te ha venido bien de todas maneras, porque ya no, entre, no, el no. Otro amigo. Pierdes tiempo porque tú aprovechas los 1.000 balas para saltar a la fase final. Ah, vale, vale. Oye, ¿y te han dado? No, ahí me tenían que dar. Ahí. Ah, eso. Qué pena. Eso es demasiado. Venga, no pasa nada, no pasa nada. Vale, ahora. Esto no, ahora que tienes que ir un poquito más despacio, no me imagino. No, es lo mismo. No. Uy, las bolas estas. Voy a intentar hacer esto. Bien, bien. No. Estos son 5 píxeles perfect seguidos. Ya era demasiado. Ay, cógela, cógela. Ahí tengo ahí que está. Coger la estrella. Estos saltos son muy difíciles. En general. La pena es que no te puedes cargar con la estrella las bolas esas. Que no, no se pueden decir de ninguna manera. Pero como. ¡Oh! Como no te matan. No pasa nada. Que vas a estar resbalado, tío. Ay. Venga, venga, que ya está en la última fase. Ya, esto es lo último. Yo, aunque sea el tercero del mundo, lo más difícil en esta fase, que todo el mundo tiene perfecta, yo tengo el peor tiempo de todos. ¿Eres en la 4-2 justo? En la 4-3. Ah, la 4-3. Sí. ¿Pero por qué? ¿Porque se te da muy mal vencer a Tanaka? Porque el... Porque masear con una Game Boy o con un... O con un mando es mucho más cómodo. Yo jugaba antes con teclado. De hecho, yo jugaba en emulador. Es la primera vez que estoy haciendo runs de esto con consola. Al menos así he hecho alguna en el tren, pero tampoco es que me hayan salido muy bien. Es que ahora, precisamente ahora cuando llegues al boss, la gente lo va a ver que el boss se basa únicamente en poder disparar lo más rápido que puedas y ya está. Sí, sí, te lo pasas fácil. Ahí. Ahí la estrella. La estrella no hace falta. La solemos coger como para ir más safe. Sí, para más seguro, ¿no? Porque total, tampoco pierdes tiempo al ser un scroll lateral en la fase. Ahí. Es bastante. Si se pierde, no pasa nada. No, porque por suerte tampoco hay muchos enemigos. Y además, en tu caso, que lo tienes súper dominado el juego, vamos. Sí, no tiene ningún problema. Esto. Esta fase me la habré pasado muchísimas veces. Sobre todo cuando era pequeño, cuando me lo pasé una vez ya empecé a pasármelo más. Lo que la gente se suele quejar de este juego son las físicas cuando vas caminando. De hecho, a mí alguna vez me has dicho, deberías hacer speedrun de este juego, y yo siempre te he dicho, es que las físicas no me terminan de gustar. No, porque Mario es como que cae de golpe. No es como en otros que, bueno, por así decirlo, da un salto más completo, pero es que aquí hace cae de golpe completamente. Sí, sí. Aquí... Parar el timer. Porque es justo cuando matas al boss, ¿no? Sí, sí. Bueno, a ver, ahora mira ahí el masillo de botones. Ya. 14:31. Bueno. Bueno. Un tiempo bastante. Está bien, tío. Está bien.
Ahora vamos a... Tienes que cambiar el juego. Claro, tienes que cambiar el juego. Sí. Ahora vamos a ver Arcanias con Kirby.